Empezó el fin de semana, señores, y yo sé que ustedes nos están acompañando desde bien temprano. Muchas gracias por estar con Horacio y conmigo. Bienvenidos a Tírate que das pie. ¿Qué tenemos para hoy? Hola, Gina, mi amor, un beso. Señores, como cada viernes, como estamos aquí, ya mi sangre se me altera porque a mí los viernes ya como que fin de semana y tal, qué sé yo. Está bien, pero ya estamos aquí en Tírate que das pie y como cada viernes tenemos material. Muchísimo. ¿Qué tenemos para vosotros? Un adelantico. Tenemos un material sobre Barbie Show. Es una compañera nuestra que tiene un programa radial. Tenemos el último videoclip de La Bomba. Y tenemos también un material de un grupo de alumnos de la misma escuela que tiene un programa hecho que se llama En Confianza. En el que tú también estás, ¿cierto? Pero para no dar más detalles, quédense con nosotros. Esto es Tírate. Quedas pie. ¿Has pensado venir a Miami y comenzar una carrera en los medios de comunicación? El mercado laboral de los medios está siempre en demanda y necesitamos gente como tú. Miami Media School te prepara en todas las áreas del entretenimiento, incluyendo producción de radio, televisión, operación de drones y social media. Tenemos clases en horarios flexibles, ayuda financiera disponible para quienes califiquen y lo mejor, te ayudamos a encontrar trabajo una vez que te gradúes. No esperes más, cambia tu vida hoy. Miami Media School, 305-728-1120. Seguimos en Tírate que das pie y vamos a empezar con nuestro primer contenido del día. Horacio tiene toda la información porque hasta él lo van a ver en cámara. Gracias. En Confianza es un programa editado y producido por nuestros compañeros de aula aquí en Miami Media School que va más o menos dedicado a los inmigrantes. Entonces, su primer contenido fue sobre los tropiezos que nos encontramos los inmigrantes cuando llegamos a Estados Unidos. Tropiezos, retos, o como se le quiera llamar, de esa manera. Y bien que nos cae, porque en Miami, bastante inmigrante que hay. Así que chequen esto. Somos 5 chicos de países diferentes, con inquietudes y ganas de superación. Todos de América Latina, unidos por un mismo sueño. Y saludos, muy buenos días a todos. Como siempre, aquí seguimos en esta mañana en Confianza. Y hoy me encuentro, como siempre, muy bien acompañada de estos maravillosos chicos. Saludos, muy buenos días, Horacio y Joan. Buen día, Paola. Buen día, Paola. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Pero hoy tenemos un tema bien candente que yo sé que muchas personas saben que es importante y es los retos del inmigrante. Esto se suscitó, ¿verdad?, por una situación que tuvimos en una clase que hubo algo que pasó con el idioma. Yo no sé si Horacio nos puede contar un poquito qué fue lo que pasó. Yo vengo de España después de 27 años, ¿sabes? Entonces tuve un problemita con la V, ¿no fue? Con la V. Que aquí se dice B de... La B. Bueno, en varios países se conoce como la B. La B pequeña en Colombia. Y fue la V allá. Como yo, supongo que hay muchos inmigrantes en esta ciudad que hemos llegado y que hemos tenido problemas de esta índole con el idioma. Y ya no con el inglés, sino con el castellano en sí mismo. Porque tenemos muchos acentos, muchos dejes y de todo. Bueno, es Miami. Es como decir la capital de Centroamérica actualmente. ¿Sabes? Y entonces hay mucha gente que se le hace complicado y además de eso con el mismo inglés, cuando aprendes el inglés ya no puedes hablar inglés nativo, porque no te lo enseñan ni en las escuelas, te dicen tienes que hablar así porque así se habla aquí. Joan, ¿cómo ha sido esa experiencia con el idioma? Uno trata de, cuando viene un poquito de los medios, de tener un español casi perfecto. Cuando llegas aquí, es lo que dice Horacio, te topas que hablan diferentes formas del español, todo el mundo que viene de un país diferente le aporta algo, le quita. Y te topas entonces con el idioma inglés. El idioma inglés, que es bastante complicado, principalmente a la hora de la pronunciación de las R's y demás. Así es. Y ya, entonces, como él dice, Miami tiene su propio inglés. Como Miami tiene su propio inglés, pues tienes que aprender el inglés de aquí para poderte comunicar aquí.
Uh-huh. Y sí, ha sido bastante difícil, tanto para el trabajo, como para el estudio, como para todo. Porque hablas todo el tiempo en español, pero puede ser que todos los tecnicismos de restaurantes, sí, front desk... El Spanglish, el muy conocido todo, Spanglish. Todo entonces en inglés. Los uh-huh. textos, los libros, los anuncios, las señales, todo viene en el idioma inglés. Entonces, como que tienes que tener ahí un 50-50 y después, pues, sumarle mucho el idioma inglés. No, definitivamente. Si quieres trabajar en un buen puesto, un buen sitio, definitivamente tienes que hablar inglés. Así es, y no solamente hablar el inglés, como hablamos desde el principio, sino internacionalizar nuestro español, porque tú tienes un español, tú que vienes de Cuba también, pero viviste muchos años en España. Yo vengo de Colombia, pero viví muchos años en Puerto Rico, entonces es como que hay que internacionalizar el inglés. Pero yo quiero que veamos qué piensa la gente en la calle sobre ese tema. Tenemos una nota preparada, así que ahí está. Buenos días, soy Horacio Portuondo, estudiante de la Escuela Media School de Miami, y vamos hacia la calle a entrevistar a algunas personas sobre retos del emigrante. ¿Cuál es el primer reto? El idioma. ¿Qué te puedo decir de experiencia? Yo era maestro de educación de barbería. Wow, y comatólogo, y hay gente, los muchachos que llegaron, los jóvenes que llegaron de Cuba hoy en día son más... Todavía no están acostumbrados al idioma, no están acostumbrados a la vida que está aquí en los Estados Unidos. Quiero que me cuentes un poco de tu experiencia en cuanto al idioma, en cuanto llegaste. Tuve que aprenderlo en un poco difícil. Tuve que aprenderlo para poder saber, para poder tener datos. Si uno no aprende, le cuesta más trabajo. Es medio complicado, ¿no? Porque como hay mucho latino en Miami, específicamente hablando, y Miami no hace como parte de Estados Unidos, Miami. No es fácil. Yo me crié en Nueva York, en prácticamente a todo el mundo el español no se existía, todo era el inglés. Y había 1% de blanco, todos los demás eran morenos en el edificio donde vivía. Y me costó mucho trabajo aprender inglés. Pero bueno, todo eso es práctica, es como todo en la vida. Hoy dificultad de trabajo porque no tengo lo inglés fluente. Hablo más español do que inglés. Mas voltei a regressei para os estudos em Miami-Dade, College Miami-Dade, para melhorar meu inglês. Se tu te vai de Miami, te vai para Nova York, te vai para Chicago, te vai para Califórnia, te vai para Wisconsin, essas áreas que são norte-americanas, não há muita gente que são americanas que fala em espanhol. E não te vão entender, vai chocar. Estábamos obligados a estudiar, hoy en día no le ponen amor a lo que está, por eso estamos los problemas que tenemos hoy en día. Bueno, y aquí ya estamos de regreso, señores, ya vieron la nota que preparó Horacio, así que Horacio, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en la calle, hablando con la gente? Fue bonita porque cada uno me habló de su experiencia, uh-huh. El señor, el barbero me habló de su experiencia, pero para con sus trabajadores, ¿sabes? Claro. Es otro tipo de relación, y nosotros dos, pues nada, cuando llegaron al país y todas esas cosas... Pero bueno, se ve que son gente que ya están integradas y que tienen años aquí en el país, porque es normal, hay que integrarse. Si no te integras, esto negativo. Joan, ¿algo que quieras aportar y adicionar sobre el tema? Bueno, en los diferentes episodios de este programa, pues también hablaremos del inglés con los niños, con demás y demás, así que va a ser muy interesante. ¿Sí? Así es, hay más, señores, así que quédense por aquí pendiente, en confianza, porque venimos con más. Y señores, y llegó el gran contenido de la mañana. La Bomba, sí señor, esa gran merenguera, Lili La Bomba, que trae, hoy le presentamos su último videoclip llamado... La Bochinchera, porque oye, yo soy así, ¿no? Oye, una cosa, ¿La Bochinchera? Mira, yo no sé, pero en Colombia eso es una persona que hace bochinche. ¿Y qué quiere decir bochinche? Mucho desorden, mucha cosa. Fiestera, cosas así. Yo creo. Entonces yo soy un poco de su bochinchero. Yo creería, pero vamos a escuchar el video mejor okay. Para ver de qué se Venga, trata. Venga, va. Paquetera que no tiene nadie así.
que se la pasa averiguando vida ajena y hablando sin saber. ¿Qué me importa lo que pienses tú de mí? Yo hago lo que quiera, yo vivo a mi manera. Permiso no te tengo que pedir. Y lo dice la bomba, hey, la bomba. Y lo dice la bomba, sí, la bomba. Y lo dice la bomba, hey, la bomba. Ay, lo digo y yo. Lo dice la bomba, sí, la bomba. Y lo dice la bomba, hey, la bomba. Y lo dice la bomba, sí, la bomba. Ay, lo digo y yo. Es verdad, la envidia mata y qué pena me da por ti. Mujer inmunda, traicionera, lenguatera, un insulto para mí. Tanto énfasis pusieras en tu vida, no estarías tan amargada. Tú que vales nada, te atreves a hablar de mí. Y lo dice la bomba, hey, la bomba. Y lo dice la bomba, sí, la bomba. Y lo dice la bomba, hey, la bomba. Ay, lo digo y yo. Lo dice la bomba, sí, la bomba. Y lo dice la bomba, hey, la bomba. Lo dice la bomba, sí, la bomba. Ay, lo digo y yo. Ay, mírate allí, envidiándome. Ay, mírate allí, hablando de mí. Ay, mírate allí. ¿Tienes talento para radio o televisión? ¡Demuéstralo! Sube tu video de 30 a 60 segundos y comparte con tus amigos utilizando hashtag IWillBeOnAir. Al hacerlo, estarás participando por la oportunidad de ganar Media Pack, Flash Drive, Headphones, SD Card, micrófono y más sorpresas de Miami Media School, incluyendo un tour personalizado. ¡No esperes más y participa ya! Traído a ustedes por Miami Media School. Bueno, señores, como dice la canción, se acabó, este es mi lema porque lo digo siempre, pero no se acabó porque cada viernes estamos aquí en Tírate que das pie en América TV a las 7:15 de la mañana. Una pregunta, Ginette, ¿sabes lo que es esto? No, pero es que este color no me gusta, yo lo quiero así. Ah, bueno, mejor. ¿Y ustedes quieren saber cómo hacemos todo eso? Pues tienen que visitar Miami Media School con estas instalaciones tan espectaculares en el corazón de Brickell. ¿A dónde deben llamar? Deben llamar al 305-728-1120. De nuevo, 305-728-1120. Ya estoy rumbero ya porque tengo una gana de fiestar. Y señores, no se pierdan esto. Recuerden que estamos en fin de semana. El codo, como siempre lo digo, con moderación, ¿eh? Y mucho amor. ¿Cómo, Ginette? Mucho amor. Y también, si quieres seguir viendo nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube, ahí están también. Un beso para todos. Gracias por habernos acompañado y que pasen lindo fin de semana. Esto es Tírate que das pie. Yo también. Vente, Ginette, mi amor. No. Ay, 705. 705. 705.